30. San Juan capítulo 3, versículo 30. Cuando usted lo tenga, me responde un fuerte y poderoso amén. Amén. Repito la cita bíblica. Estamos en San Juan capítulo 3, verso 30. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, la leemos honrando a nuestro Dios Todopoderoso. Diga conmigo en voz alta: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra es vida, es poder, Señor, es espíritu y vida para nosotros. Hoy te pedimos que esta palabra, Señor, que tú nos das, haga el total y completo efecto, Señor, en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Después de escuchar esta palabra, Señor, no volveremos a ser igual. Ese cambio, Señor, que tú has provisto desde ya ser en nosotros, sea ejecutado en esta tarde a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, iglesia, en esta tarde. Glorifica al Señor. Tiene libertad para glorificarle a Él. Aquí hay libertad para glorificar el nombre santo de nuestro Señor. Así que siéntase en la total y completa libertad para poderlo hacer. Hoy vamos a hablar acerca de la humildad. Diga conmigo: la humildad. Diga conmigo en voz alta: necesito ser más humilde. ¿Cuánto creen que necesitamos? Amén. Yo necesito ser más humilde cada día. Partimos con el Evangelio según San Juan. Si usted se remonta a Juan el Bautista, vemos un hombre que fue usado por Dios para abrir brecha, por así decirlo, para abrir brecha, para abrir camino a Jesús. ¿Cuántos te acuerdan? Antes de que Jesús comenzara predicando el Evangelio de las Buenas Nuevas de Salvación, Juan el Bautista fue el hombre que comenzó anunciando que venía alguien tras de él que era más fuerte y más poderoso que él. Pero él mismo le dijo a uno de sus discípulos y a toda la gente que lo veía, él le dijo: yo no soy el Cristo. Claramente él dijo: yo no soy el Cristo. Yo soy alguien, una voz que clama en el desierto. Vengo simplemente con una misión, le dijo Juan, que es abrir camino para que el Santo Dios de Israel pase por ese lugar. Yo únicamente, dijo Juan, vengo a preparar, óyeme la palabra, a preparar el terreno, a preparar el corazón. Juan llamaba esta palabra y decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra de Juan el Bautista, que el pueblo se arrepintiera, que el ser humano se arrepintiera. Pero después que Juan el Bautista comenzó predicando, Jesús también iba creciendo físicamente y comenzó su ministerio. Juan bautizaba, mire la palabra, Juan bautizaba. Pero después que Jesús comenzó también predicando el Evangelio, muchos de los discípulos que Juan el Bautista tenía, ¿qué pasó? Se comenzaron siguiendo a Jesús. Y le dijeron: mira, Juan, estos estaban con nosotros acá, pero ahora están allá con Jesús, con ese hombre que está hoy predicando y está también bautizando al otro costado. Y Juan se queda y le dice: yo me gozo, dijo Juan. Esa es humildad, hermano. Esa es humildad. Yo me gozo, le digo, porque la esposa, le digo, ahora se encuentra, le digo, por así decirlo, en los brazos de su esposo. Suya, no. Mire, no había competencia. Usted sabe que mire, eso es terrible. Usted sabe que aún hasta dentro de las iglesias hay competencia. Eso no es de Dios. El espíritu de competencia no es de Dios.
Porque con el único que estamos peleando las 24 horas del día es con el reino de las tinieblas, pero no entre nosotros mismos. Juan se le queda viendo y le dice, yo me gozo por esto, porque el propósito por el cual yo fui enviado, hoy se está cumpliendo. Yo simplemente, dijo Juan el Bautista, vine a abrirle camino a ese hombre que ustedes ven, que hoy mis discípulos lo están siguiendo a él. Y miren la palabra que me llama la atención. Cuando Juan el Bautista escuchó ese mensaje que los discípulos se le estaban yendo, Juan el Bautista dijo esto, miren. Es necesario, miren, que yo, miren, mengüe, para que Jesús, miren, crezca. Hermano, de ahí partimos. Para que Jesús de Nazaret crezca en nosotros, nosotros debemos de menguar a nuestra propia vida. Juan el Bautista, me llama mucho la atención en la humildad de este hombre. Y ustedes saben que Jesús elogió a Juan. Jesús dijo, no ha nacido ni, como habéis dicho, ningún hombre nacido de mujer, dijo, ha sido más grande y más fuerte que Juan el Bautista. ¡Aleluya! Jesús elogió a Juan. Juan era un hombre que tenía una peculiaridad de humildad tan, pero tan grande, hermano, que mire, el diablo va a utilizar aún hasta gente de la iglesia para hacer sacar el ego. A mí me ha pasado. Y le puede pasar a un ministro, a una persona, a un líder, le puede pasar. El diablo, si no usa un cartucho, va a usar otro. A veces hay gente que le puede decir a uno, cuando uno sale a predicar de repente, hay gente que le dice, un espaldazo, varón de Dios, usted tiene un perfil de apóstol, ya, ¿por qué no se tira para ahí mejor ya? Y si uno se hincha como sapo, o como camaleón, como dijo la hermana ahí, uno puede creerse que es superior aunque el mismo Jesucristo. Porque el que no lo crea, hay gente hoy que está predicando la palabra que se creen superiores a Jesucristo. Así como lo oyen. Hay gente que se está creyendo y no se ha dado cuenta que los dones que tiene se los ha dado Dios. No se ha dado cuenta que la iluminación y la revelación que Dios da se la ha dado a través del Espíritu Santo. Juan no se equivocó con eso. Juan dijo simplemente, no dijo, esto es lo que yo estaba esperando. Y ahora que Jesús de Nazaret vino, dijo, es necesario que yo me vaya, dijo, disminuyendo. Es necesario que yo me vaya apartando para que todos aquellos que quieran seguirlo a él, porque yo digo, ma, yo no puedo salvar, pero ese que está ahí, digo, sí lo puede salvar. Yo únicamente, dijo Juan el Bautista, puedo bautizar en agua, pero aquel que está allá, dijo, lo puede bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¡Gloria a Dios! Ese es nuestro Padre. Bendito sea Dios. Hermano, ¿saben qué es lo que pasa hoy? Hay gente que sigue al hombre. ¿Ha visto eso usted? Sí. X cruzada evangelística. Viene X persona, por no decir nombre. Viene gente de Nueva York, California, toman vuelos y es bueno. No es mal. No es malo hasta cierto punto. Pero, ¿usted sabía que usted puede ser sanado, o liberado, o salvado con la oración a un personal en su propio hogar? A veces el ser humano está siguiendo más al hombre, y le cree más al hombre por el nombre que tiene, que el nombre que es sobre todo nombre. Juan el Bautista dijo, no, dijo, yo simplemente estoy cumpliendo un propósito. Hoy me conviene, dijo, apartarme para que él tome en sí, dijo, lo que él ha venido a hacer, porque después me llama la atención esta palabra.
La palabra que el hombre tiene aquí en la tierra, dijo, es palabras que el hombre mismo le ha dado. Pero ese que está ahí, dijo, las palabras que él ha oído y él sabe, esa, dijo, se las ha dado el Padre. Mire, hermano, esa palabra es fuerte. Esa palabra, dijo, lo que él sabe, lo que él ha oído y lo que él, la instrucción de que él trae, no se las ha dado ningún hombre, dijo. No se las ha dado el Padre. Por eso Jesús después dijo, yo hablo, dijo, lo que el Padre quiere que yo hable. Yo digo lo que el Padre quiere que yo diga. Yo hago, obedezco lo que el Padre, dijo, me ha dicho que yo haga. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, nos conviene ser humildes. Amén. Hermano, yo necesito todavía ser más humilde. Por supuesto que sí. Dios no ha terminado conmigo todavía, igual que con usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor todavía sigue trabajando con nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos a negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a menguar, me habían dicho? Juan el Bautista se apartó para que Jesús tomara en sí, fuera el llamar, como me habían dicho, llamar la atención en este caso del pueblo. ¿Cómo nosotros vamos a menguar? Primeramente, negándome a mí mismo. Ay. ¿Duele? ¿Sí? ¿Será que dolerá negarnos a nosotros mismos? ¿O no? ¿Sí? ¿Duele negarnos a nosotros mismos? ¿O me equivoco? ¿O solo mi persona acá nos duele? ¿Verdad que no? Hermano, el primer punto, negarnos a nosotros mismos. Negar nuestros propios deseos. Negar nuestros propios, en este caso, nuestros propios intereses. El segundo punto, ser humilde de corazón. Oiga bien la palabra, de corazón. Hace poco, estuve hablando con un hombre, y dice que en su país allá, no voy a decir el país, mucho menos el departamento, pero era un país de ahí del planeta Tierra todavía. Dice que les prohibían, dice, echarse desodorante en las axilas porque era pecado. No sé si alguien conoce eso. Les prohibían, dice, echarse desodorante en las axilas, mucho menos una solución. Dice que ahí el que levantaba la mano casi toda la gente caía. Señor, no era el Espíritu Santo, era algo que salía ahí, que era como se dice, un juego extraño. Era como cuando están fumigando la mosca, como cuando están fumigando algo así. Hermano, la humildad, el ser humano se puede equivocar con la humildad externa. Hay tantas normas y normativas, como el Señor mismo dijo, doctrina de hombres. Pero el Señor dijo, yo quiero humildad, pero de corazón. Yo quiero humildad, dijo el Señor, pero de la genuina. Yo quiero, que dijo el Señor, que alguien me busque, que alguien me siga, y a ese yo me voy a manifestar, dijo el Señor, pero aquel que me ame de corazón. ¿Y cómo me va a amar de corazón? ¿Cómo? No amándose a sí mismo, sino amando a Dios primeramente, antes que a sus propios intereses. ¿Por qué está aquí hoy usted? Pudiera andar en el mall, pudiera andar en el río, pudiera andar en otro lugar, pero usted dijo, hoy es el día de buscar a Dios. Amén. Hoy es el día que me niego a mis propios deseos, a mis propios intereses, y voy a la casa de Jehová. Es parte de negarnos a nuestro propio gusto, a nuestros propios intereses. El otro punto, amar a Dios, lógicamente, y a mi prójimo, que va relacionado, por así decirlo. Quiero que vea ahí, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. No voy a tomar muchos versos, pero quiero que esto lo lea conmigo. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Me llama la atención esa palabra, que no tenga más alto concepto de mí, de sí, del que debe tener. Recuérdese, ¿cómo se llama el tema que estamos desarrollando? La humildad. Hermano, ¿usted ha conocido gente que todo lo sabe? Pero resulta que cuando usted lo pone a hacer algo, dice, no, pero yo no sé eso, pero le digo que sí sabe. ¿Usted sabe que hay momentos uno tiene que decir, hermano, fíjese que no, yo eso no lo sé? ¿Pero cómo se le llama eso? Humildad. Hay gente que lo sabe todo, porque para ellos es hasta cierto punto humillante decir, no, eso no lo puedo hacer. Mire la palabra, Pablo dijo, mire lo que dijo Pablo, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Tampoco tiene que ser como aquellas personas que de repente hablan, es que yo no soy nada, es que yo soy nada. No, tampoco. Tiene que ser decir en este caso lo que es. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Jesús era Dios o no era Dios? No. ¿Sí? Y él dijo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Era cierto o no era cierto? ¿Verdad que sí? Y él lo dijo. Y la gente no le creyó. Pero no andaba, apártese de ahí, que aquí viene el Hijo de Dios. ¿Verdad que no? No lo vemos así. Él dijo quién era. Pero no por eso que él dijo quién era. No por eso, como dicen en un país, de la que quiso andársela llevando de qué. ¿De qué? De grande. Era grande. Y sigue siendo grande. Pero no por eso él dijo, no, yo no me junto con estos aquí, no me junto con estos acá. Como hace poco vi un hombre que es terrible, de verdad, me dio no sé qué. Algún saquito así como el que ando yo acá. Lo rompieron. Lo rompieron todo. Y en plena predicación se lo puso. Y dijo, ¿cómo yo, dijo, podré ayudar a alguien si yo ando, dijo, con este tipo de ropa, dijo, toda, que la fui a comprar a la segunda, o me la regalaron, o ya está vieja de tanto usarla? ¿Cómo yo, dijo, voy a poder ayudar a alguien? Hermano, ¿cómo andaba Juan el Bautista predicando? ¿Ah? Dice la Biblia que con pelos de qué? De cabra. No andaba ni corbata. No andaba ni saco. No andaba ni zapatos como los que yo ando. Mas sin embargo, fue un hombre usado para Dios y cumplió el propósito por el cual Dios lo mandó. La misma Biblia dice que la vida del hombre no consiste en lo que posee, sino en lo que tiene dentro de su corazón. En eso, hermano, depende. Pero ahora se está manejando una ideología que si no andas una camisa mucho, no me acuerdo cómo se llaman ahí, no vale nada. Si no tienes un carro de unos 50 mil dólares, aunque tal vez lo tengas ahí con pura tarjeta de crédito, no vale nada, aparentemente, en el mundo. Pero el Señor dijo, ya vamos a ver, que nadie tenga más alto concepto del que debe de tener. ¿Usted sabía que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo? Amén. Yo amo a aquella hermana que está allá de azul. Aleluya. Al hermano que está allá atrás de rosado. Le amamos a todos y cada. Mire, todos nosotros acá somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Amén. Y deberíamos de amarnos como mutuamente. Lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Es parte de la humildad del cuerpo de Cristo. Denle un aplauso, señores. Wow.
Vamos a ver dos versos más. O si gusta se lo leo yo. Salmo capítulo 10, verso 17. Si alguien está anotando, lo voy a ir dictando. Veo gente que está anotando y gloria a Dios por ello. Salmo capítulo 10, verso 17. Nos conviene ser humildes. Dice así: el deseo de los humildes oísteis. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Le voy a leer la versión Dios se habla hoy, en ese mismo verso. Señor, tú escuchas la oración de los humildes, tú los animas y los atiendes. ¿Queremos que nuestra oración sea escuchada? ¿Cuál es la fórmula? Un corazón humilde. Hermano, diga conmigo, un corazón humilde llama la atención de Dios. ¿Cuánto creen esa palabra? Porque ya lo vamos a ver. ¿Qué es en sí la humildad? Es prestarle importancia a sus logros y méritos, reconocer también sus defectos, inclinarse ante Dios, reconocer que Dios es el soberano sobre todas las cosas. Y voy a ir rápido porque tengo mucho material que leer acá. Dice Mateo capítulo 23, verso 12. Esta palabra es fuerte para el que la escuche, nos haga entender de qué tan necesario es para Dios que nosotros seamos humildes. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece, mire, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo le pregunto hoy, ¿qué nos conviene? Humillarnos. Hermano, ¿será fácil humillarnos? ¿Verdad que no? Imagínense, no es fácil humillarnos ante otra persona. No es fácil. Y ahora humillarnos a nosotros mismos, diciéndole a este cuerpo, no, no más. No es fácil. ¿Pero conviene? ¿Nos conviene? Repito el verso. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y le voy a poner tres versos, tres ejemplos más bien dicho. El primer ejemplo, Lucifer, que el Señor venció. Nunca fue un contrincante para él, porque Dios no tiene contrincantes. Dios es Dios. Hay gente que cree que el diablo representa el 50% de fuerza y Dios el 50%. No. En el momento que Dios quiera destruir al diablo, Dios lo destruye, ya estuvo. Ahorita simplemente va en el proceso que simplemente falta, que está esperando el Señor para llegar a la culminación y que sea echado lo de sí en el lugar que le espera, en el agua de fuego. Eso es lo único que falta. Lucifer, un ser creado, ¿cómo fue creado? Hermoso. Eso dice la Biblia. Precioso. Fuiste creado, dice, como ninguno. Te paseaba, dice, las piedras de fuego. Miren cómo eres este ser que Dios creó. Él se paseaba, dice, por las piedras de fuego. Ahí su vestimenta, dice la Biblia, que era preciosísima. Preciosísima. Pero de repente, tenía que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que dar pleitesía, culto, honor también. ¿A quién? A Dios. Y él dijo, bueno, si eso que yo le estoy dando a él y que toda esta cantidad de serafines, ángeles, arcángeles le están dando, ¿por qué yo no la puedo recibir? Y él dijo, bueno, si él tiene su trono, Dios, yo también puedo levantar mi trono. Como dijo el hermano acá hace un momento, si yo tengo una iglesia, ¿por qué no puedo tener una yo también? Le digo una cosa. Muchos lo han intentado y no ha sido fácil. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo esta palabra.
No hay nadie que reciba algo aquí en la tierra que no se le sea dado del Padre. Hermano, alguien puede poner una panadería, yo sé que le puede funcionar, pero con las cosas espirituales es más diferente. Alguien puede ser un buen orador, pero yo he visto gente que se ha puesto a predicar a veces en otros lugares y gente buena de estudiada o de oratorio y no han podido hablar ni siquiera de un verso. Porque lo que hablamos proviene de arriba, de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Amén. Dice la Escritura, miren que en este caso Lucifer dice que se creyó, ya no quiso dar adoración en este caso a Dios y se enalteció su corazón. Se hizo altivo, dice la Escritura. La humildad que él pudo haber tenido, si es que la tuvo, por así decirlo, se le fue. Y después de la humildad que él pudo haber tenido, llegó la altivez a su corazón. Hay un verso que dice que antes de que el hombre caiga, es altivo. Y cuando él quiso, en este caso, tomar el trono de Dios, el que se Lucifer, el que se enalteció, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios lo humilló y lo fue echado por tierra. Y le dijo, hasta aquí llegaste en este lugar y te derribo y nunca más volverás a estar en este lugar. El que se enaltece, hermano, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. ¿Qué le espera hoy a ese ser? Ya no puede llorar y arrepentirse. No tiene opción. No tiene esperanza. Por eso anda haciendo lo que anda haciendo por todos lados. ¿Quiere cama? Porque sí. ¿Quiere almas que llevarse? Ese es el propósito de él, arrebatar almas para llevárselas al infierno también con él. Mire, el diablo, le voy a dar una de las características que tiene, o muchas más bien dicho. El diablo es orgulloso, es altivo, es prepotente, es lascivo, es homicida, es mentiroso, es cruel. En pocas palabras, es malo. La característica del diablo. Malvado. Mire, hermano, cuando el diablo toca algo, lo daña. Cuando el diablo toca algo, lo molesta, lo destruye. Pero miren esta palabra muy importante. Cuando Jesucristo toca algo, lo restaura. Amén. Cuando Jesucristo toca algo, lo sana, lo libera. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene una cualidad muy importante, humilde de corazón. ¿Usted sabe a quién le tiene miedo el diablo? A un cristiano que practique la humildad. Gloria a Dios. Sí. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano humilde tiene, por así decirlo, el ADN de Jesús. Gloria a Dios. Pero una persona que es orgullosa, altiva, prepotente, con estas palabras lo digo, tiene el ADN del maligno. Eso dice la Biblia. Eso dice la Escritura, que si alguien tiene celos, enojo, disensiones, no te jactes, dice, porque eso es animal, terrenal y diabólico, dice la Escritura. O sea que nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que practicar la humildad en todas las etapas de nuestra vida. ¿Amén? Amén. La humildad, hermano, nos conviene. Adán y Eva quisieron también. ¿Qué pasó con Adán y Eva? El diablo simplemente le dijo, no, que miren, Dios les está limitando todas las cosas. Él no quiere que sean como él. ¿Por qué lo echaron a él? Porque quiso ser igual a él. ¿Verdad que sí? Lucifer quiso ser igual que Dios y por eso lo derribaron. Y le dice a Adán y Eva, miren, Dios simplemente les está restringiendo muchas cosas y Él se los está restringiendo porque Él no quiere que sean como Él. Y esa pareja lamentablemente siguió el juego que Lucifer les habló.
y cayeron en esa trampa. Y así como Lucifer fue derribado, en este caso a tierra, lamentablemente esta pareja también fue humillada. Humillada cuando el Señor los sacó del huerto del Edén y les dijo: salgan fuera de este lugar. ¿Usted cree que Adán y Eva salieron así? Salieron humillados. Pero más sin embargo, ahí con esa pareja sí se manifestó la misericordia de Dios. Amén. Porque vemos en Génesis 3:15 la primera profecía del Cristo de la gloria. Vemos donde le dice, una, en este caso, tú le herirás la cabeza y él te herirá el carcañal, hablando ya la conquista total de Jesucristo sobre el diablo mismo. Ahí está la misericordia de Dios. Eso es lindo, hermano, de verdad, cuando nosotros vemos la misericordia de Dios. El otro punto que voy a tocar acá, el rey Nabucodonosor. Un día me lo voy a extender más en este tema. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza, con mi fuerza y con la fuerza de mi poder? Le advirtieron. Le habían advertido y le habían dicho: mira, rey, da gloria y honra al Señor porque viene un juicio para ti. Redime en este caso, haz justicia, honra a Dios, que quizás te sea en este caso una forma como puedas escapar de ese juicio. Pero 12 meses después, el rey Nabucodonosor dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi fuerza y con mi poder? No había terminado de hablar cuando del cielo se escuchó una voz que dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, desde este día en adelante estarás 7 tiempos. Cuando la Biblia, mire, cuando la Biblia dice 7 tiempos, está hablando de 7 años. Estarás, le dijo, 7 tiempos fuera. Vas a poder, le dijo, con los animales del campo. El rocío de la lluvia te va a caer, le dijo, sobre ti. Pero dijo, hasta que despiertes, le quiso decir, y reconozca que el Cristo de la gloria, que el Dios omnipotente, es Dios arriba en los cielos, y Dios también, le dijo, aquí en la tierra. Y él pone, le dijo, y él también puede quitar a aquellos que andan y caminan con soberbia. Una palabra puede cambiar el rumbo de una persona. ¿Usted ha platicado a veces con gente que es orgullosa? ¿Sí? Qué terrible, ¿verdad? Uno solo dice, wow, Señor, estoy hablando aquí con él. Con alguien que tiene el ADN, pero no es del mío. ¿Verdad que se siente? Uno se siente la opresión. Hermanos, hay gente que, Dios mío, tienen un orgullo, se les experimenta un orgullo que se les olvida que un día van a tener que partir de este cuerpo. Y con el permiso de los hermanos acá, las hermanas, que en su gracia divina les han dado ya sus documentos legales, pero a veces lo vemos hasta en nuestra propia comunidad. ¿Ha visto ustedes? Y le doy gracias al Señor por las hermanas, hermanos que ya lograron toda esa bendición. Pero hay gente que cuando va llegando alguien dice, es ilegal. Pero a veces se le olvida que venía allá por el río, ¿cómo se llama el río? Suchiate. El río Suchiate. Pasó por Guatemala, por México. Pasó el río Bravo. Hasta en eso a veces se puede ver el orgullo de alguien. ¿Lo ha podido ver usted? Lo hemos visto. Este dice, ¿qué viene a ser aquí? Allá se hubiera quedado mejor en Centroamérica. Chiapas. A alguien lo pueden mandar de aquí para México, como dice, deportado. Pero el único que deporta a alguien del planeta Tierra se llama Jehová Dios de los ejércitos. Oye, oye la palabra, porque si lo mandan para México, pues se quedan en el planeta Tierra todavía.
Pero el único que puede deportar de la tierra al ser humano es el Dios mismo, que ahí nadie lo puede ver ya, y lo manda para otro lugar, ya sea lógicamente para el cielo o para donde haya tomado su voluntad en sí hacerlo. El único que puede hacerlo. De ahí en el planeta Tierra vamos a estar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, el orgullo es nocivo. El orgullo es veneno. Sigamos acá. Wow. Ejemplo de personas exaltadas por Dios. Hermanos, antes de que una persona sea exaltada, ¿qué dijimos que tenía que tener? Humildad. Pero resulta que a veces la humildad tiene que pasar por un proceso. Y el primer proceso, el primer caso, más bien dicho, que yo le voy a hablar hoy, es acerca de Saulo de Tarso. Antes de que Saulo de Tarso fuese llamado Pablo, posteriormente el apóstol de los gentiles, él tuvo que pasar por un proceso. Cuando iba para Damasco, el Señor tuvo que intervenir para que el orgullo, la jactancia, la prepotencia, la altivez que este hombre llamado Saulo tenía, cayera a tierra. Amén. El orgullo, la altivez que Saulo tenía, Jesús mismo tuvo que ponerse frente a él y decirle: Saulo, tengo que poner de ese orgullo y esa altivez, tengo que ponerla a mi pie. Y luego que yo ponga esa altivez y ese orgullo que tú tienes a mi pie, entonces te levanto, pero te dejo 3 días ciego. 3 días ciego. Y ayunando. Hasta que yo te mande a mi Ananías, para que ponga sus manos sobre tus ojos y recobre la vista. Y vemos a un Pablo después que llega a Ananías, se levanta, y aquel orgullo, altivez y prepotencia que tenía el Saulo, ahí había quedado tirada. Y se levanta el Pablo, hasta así, por así decirlo, exaltado por el Cristo de la gloria, Dios usándolo con milagros, señales y prodigios, predicando la palabra con denuedo, poder y autoridad. Señor, aleluya. Hermano, necesita el ser humano muchas veces que el Señor, mire, mueva un poquito la tierra con un terremoto de 8.2 grados, para que el ser humano muchas veces diga: ¡ay, Dios mío, ayúdame! A veces sí. A veces sí. Hay gente que ya la palabra de Dios, Jesús, en su boca ya, a veces ya no sale. Hasta que eso pasa, a veces, muchas veces, gente que grita. Y dice: Señor, ayúdame. Saulo transformado. Mire la palabra esa. Saulo transformado. Moisés, hijo de la hija del faraón, por así decirlo. No podemos decir cómo era el carácter de Moisés. La Biblia dice que Moisés era un hombre manso, humilde. ¿Pero sería el mismo Moisés manso y humilde allá en Egipto? La Biblia no me da mucha referencia de él. ¿Sabe dónde fue que Moisés aprendió a ser humilde? Los 40 años que estuvo él solito, pastoreando las ovejas de Jetro, ¿verdad? De Jetro. 40 años ahí pastoreando las ovejas de Jetro, ahí en el desierto. Mire, pudo haber tardado quizás el Señor 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, pero con Moisés tardó 40. ¿Cuánto irá a tratar el Señor con nosotros? ¿Sabe que de nosotros depende? Señor, me quiero humillar ya delante de ti. 40 años en el desierto, Moisés. 40 años. Y después que Moisés
tuvo el encuentro con el Señor en la zarza, ahí todo cambió. Y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar de donde estás parado, santo es. Cuando alguien tiene un perfecto encuentro con el Señor, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la vanagloria, tiene que caer a fuego y ser quemada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, no podemos ser igual después de este tema. Yo no puedo seguir siendo igual después de este tema. Yo necesito los cambios que el Señor da. Y hablo también de este punto, del rey Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor fue humillado. Pero después, reconoció que Dios era el creador de todas las cosas y que Él da y Él quita. Y Dios también lo exaltó. Sí, porque Dios lo exaltó después. Pero el ejemplo supremo que yo quiero tomar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios ni a cosa que agarrarse, sino que tomó forma de hombre. Oiga la palabra, hombre, igual que usted y yo. Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló. ¿Ah? Se humilló. Así, hermano, Jesús se humilló a sí mismo. Pero después me llama la atención esto. Por lo tal, o por tanto, el Dios Padre, oiga, lo exaltó. ¿Hasta cuánto? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre se doble toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos, en la tierra y aún los que están bajo la tierra. Esa es la persona exaltada. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Hermano, el ejemplo que Jesús nos puso es precioso. Porque Él siendo Dios se humilló. Él siendo hombre se humilló. ¿Y qué vino de papá? Le dijo, no, te humillaste, te tengo que exaltar. Te humillaste, te tengo que poner en alto. Te decidiste a quitarte la envidia, el odio, el rencor, la altivez. Te tengo que bendecir. Dios. Y Él hoy mismo está sentado a la diestra del Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y hay millares y millares de ángeles que le dicen, santo, 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 como lo vio el profeta Isaías, que dice que querubines, serafines, con sus alas cubrían su rostro y con otras alas volaban y decían, santo, santo, santo. Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra llena de tu gloria. Amén. Mire el ejemplo supremo de hasta dónde puede llegar alguien que se humilla. En este caso hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios también, como dijo nuestra hermana acá al principio, Dios honra a los que le honran. Queremos ser honrados por Dios, honrémoslo a Él. Humillándonos delante de Él. Amén. Amén. Ahí está nuestra victoria en el nombre poderoso de Jesús. Lea conmigo este verso. Wow, precioso Jesús. Gracias Espíritu Santo. Isaías 57, 15. Quiero que usted lo vea y lo marque ahí si gusta o le ponga una seña. Y usted lo pueda seguir leyendo, sacando esa victoria que ese verso tiene. Isaías 57, 15 dice así.
Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Wow. Yo habito, dijo el Señor, ¿a dónde? En la altura. En la altura. Oh, ¿a dónde? ¿A dónde? En la altura, pero después santidad. Y la santidad. Ah, ¿nos conviene ser santos? Amén. Sí, en la altura y la santidad. Ok. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hermano, Dios no mora en un corazón altivo. Dios no mora en un corazón prepotente. Dios no mora en un corazón vanaglorioso. Dios mora en la altura, en la santidad. Mora con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire dónde mora Dios. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Hay una pepita así chiquitita. A ver, alguna es negra, alguna otra es roja. Algo de blanca. ¿Qué sé yo de otros colores que hay? Y se llama frijol. ¿Alguien lo conoce? Hermano, es tan chiquito, pero es duro. Mi mamá a veces decía, estos frijoles parecen piedra, decía. 3-4 horas ahí en la cocina, ahí, échale más agua, se acababa esa agua, echarle más agua, casi un barril de agua para una libra de frijoles. ¡Qué barbaridad! Parecían piedras. Agua tras agua, agua tras agua, y sal tras sal otra vez. Y los ponía en una olla y los tapaba. Oiga bien esta palabra, hermano, hay gente que Dios los tiene en una olla. Y los está cocinando. Y de repente abre la olla y dice, voy a probar, a ver si está blandito. Ah, está duro todavía. Vuelve a echar más agua y mételos en olla ahí de presión. Mételos en olla de presión y póngale más fuego para que hierva esa agua, para que se vaya blandando poquito a poquito. Y lo vuelve a probar y dice, ya está blandito. Quítale el fuego ya y ahora ya está listo para consumir. Para que me sirva. El frijolito es tan pequeñito, pero muchos de ellos son duros. Y hay verduras que son tan grandes, pero 5 o 10 minutos y luego se ablandan. Nosotros también, no que seamos frijoles ni frutos, no. Pero a veces va a depender de nosotros cuánto tiempo vamos a pasar en esa olla. Que el Señor diga, ya está listo. Ya está listo para servir. Oye, una palabra. Ya está listo para servir. ¿Usted sabe que Dios no va a mandar a alguien antes de ponerlo en la ollita para que se ablande bien? Porque si manda a alguien duro, no le va a servir. Tiene que ir bien preservadito. ¿Por qué? Porque el servir, nosotros no vamos a ser servidos. Vamos a servir. Amén. Nosotros no venimos. Jesús mismo dijo, yo no vengo, dijo, para ser servido. Yo vengo, dijo, para servir. ¿Quién quiere ser el más grande aquí? ¿Ah? ¿Quién quiere ser el más grande aquí? Dijo el Señor. Porque recuérdense, al Señor le dijeron, ¿quién quiere ser el más grande aquí? Yo quiero ser el más grande. Y el Señor dijo, traigan el niño para acá. El que no sea, dijo, como este niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Pero dijo, es necesario, dijo, que alguien que quiera servir, o que yo use, tenga las cualidades de este niño. Que sepa perdonar, que sea humilde, que sea manso, pero de corazón. Pero también dijo esta palabra que me gusta. El que quiera ser el mayor, dijo, en un lugar, tiene que ser, dijo, vuestro servidor. O sea que si alguien quiere servir y ser usado por Dios en un lugar, la cualidad muy importante que tiene que comenzar es ¿cómo? Sirviendo. Porque venimos a servir. Yo vengo a servirle a usted. Yo vengo a servir a esta ciudad preciosa que el Señor nos va a dar. Venimos a servir. El tiempo que Dios nos tenga aquí en la tierra, venimos a servir. Porque un día también seremos servidos. Amén. Y eso lo esperamos. Amén. Viene el tiempo de nosotros donde seremos servir, donde nos van a servir, pero hoy estamos para servir. Aleluya. ¿Qué dices? Le un aplauso al Señor. ¡Gloria!
es el nombre de Jesús. Dios habita en las alturas, Dios habita en la santidad con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Jesús mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y allá ande, dijo el Señor, descanso para sus almas. Hermano, Dios tenía a Moisés como humilde, ¿verdad que sí? Y manso. Pero yo le hago una pregunta hoy, ¿hasta dónde llega su humildad? Usted se ha visto que hay hermanos, ¿verdad que sí? No me va a dejar mentir. Que hay hermanos que es más fácil amarlos que a otros. ¿O no? Que hay hermanos que usted se ha juntado con ellos en otros lugares, que a veces cuando llegan a alguna palabra sale y usted dice, ¡oh, me pinchó! Y usted simplemente dice, ¡oh, como que no me dolió! Y sigue caminando y se ríe con ellos otra vez tranquilo. Pero llega otro por allá y lo sana, lo restaura. Y tranquilo, ¿ok? Moisés era un hombre manso y humilde, Dios lo tomaba así. Pero resulta cuando el Señor le dijo, pégale a esa peña. Le pegó a la peña y brotó aguas y todo el pueblo bebió. Luego después Moisés iba, pero así, hasta erizo de enojado con el pueblo que llevaba. Y lo creo, imagínate cuántos pueblos llevaba ese hombre. No eran miles, eran millones. Andaba con la cabeza, pero a saber cómo. Y el pueblo le estaba pidiendo agua. Y el Señor le dice, háblale a esa peña. Oiga, háblale a esa peña. A este pueblo. ¡Bum! Como dicen en mi país, le salió al indio. La humildad que tenía, se le perdió hace ratito. ¿Hasta dónde es humilde usted y yo? Hay gente que dice, en esto me pueden hacer todo, pero aquí que ni me toquen, porque me van allá. Oh. ¿Ha oído eso? De esto me pueden hacer todo, pero una palabra de esta yo no se la aguanto a nadie. Ahí está. Y el enemigo lo conoce. Ahí le va a llegar. Le va a poner un precioso compañero de trabajo que le va a hacer algo que ahí usted le va a sentir como aquel aguijón que Pablo tenía. ¡Oh! Palabras ahí que usted lo va a ofender y usted solo, ¡ay, Señor! Para ver si la olla ya no necesita más agua. Porque si necesita más agua, lo van a tener más tiempo ese compañero de trabajo ahí. Pero si usted dice, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mi compañero, voy a ayunar este fin de semana por él. Oh, como que ese rigor ya va. Como que ese corazón ya va tomando ya forma para servir. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Qué lindo el Señor que nos ama. Su plan y su propósito es tan precioso para nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. Mire qué lindo, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Doy el verso, Salmo 138, 6, y el mismo total. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. ¿Quieren que el Señor le diga a alguien, ¡ey, apártese, apártese, que viene! Esta persona ya está lista, apártese, 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 que viene. Ahí viene, apártese. Pero el altivo puede estar gritando quizás allá. Y el Señor le va a decir, ¡todavía tienes orgullo! ¡Todavía tienes prepotencia! Me avisa cuando quieras dejarlo, entonces te atiendo. Pero el humilde, miren, pasa el humilde ahí tranquilo, porque el Señor ya lo está esperando. ¿Sí?
Eso dice, ¿verdad? El humilde, el Señor ya lo está esperando. Hasta con una tacita de café. Para que pase y le presente lo que necesita. ¡Ay, santo! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Wow! La victoria total. Ya termino. San Juan 12, 24. Mientras mi hermano pasa acá, por favor. San Juan 12, 24. Saulo, más bien dicho, cayó a tierra. Y después fue un hombre diferente. Sí. San Juan 12, 24 dice así. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, no simplemente basta con caer a tierra. No basta únicamente con caer a tierra. Necesitamos morir. Siguiendo con ese frijol. Estoy haciendo propaganda hoy al frijol. Ese frijol tiene una cáscara. Como muchas frutas y verduras lo tienen. Una cáscara. Lo que impide que ese frijol dé un fruto es ese cascarón que tiene. ¿Usted sabe qué es lo que impide a muchos cristianos que dé buen fruto? Miren, el cascarón. Sí, porque el hombre interior es el que el Señor dice, ese hombre interior quiero que comience saliendo, así como que el frijolito que va, comienza aquella plantita, ¿no? pero primero, antes de que esa plantita comience a salir, primero tiene que haber un rompimiento, tiene que haber un quebrantamiento, un quebrantamiento tiene que haber, y después que hubo el quebrantamiento, entonces hay nacimiento. Y ese sigue naciendo, sigue creciendo, hasta que comienza dando fruto. Nosotros también. Para que nosotros demos fruto, tiene que haber un quebrantamiento en nosotros. Humillarnos en aquellas áreas que nosotros conocemos de nosotros mismos. No que yo identifique la suya, sino usted mismo, con la ayuda del Espíritu Santo. Y usted pueda ver y decir, yo necesito ser quebrantado en esta área. Y decirle al Señor, quebrántame, Señor. Necesito, Señor, ser quebrantado. Necesito, Señor, que tu Santo Espíritu me quebrante para yo poder dar fruto. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Necesitamos ese toque del Espíritu Santo. Puestos en pie esta tarde, por favor. Cierra sus ojos y desencuentra. Necesitamos, yo necesito. Hoy yo necesito, Señor, necesitamos de tu mano preciosa. Oh Señor, no podemos seguir siendo iguales, porque el tiempo, Señor, que tú pedirás cuentas está cerca. Ay, papito lindo, el tiempo que tú vas a pedir cuentas está cercano, Señor, y un